Buenos días, doctor Manuel Hernández, familia de INEC. Estoy aquí con Jaime Orellana, es asesor de la alcaldía del Cantón Morona, y hemos solicitado oficialmente que la ilustre municipalidad del Cantón Morona, a través de su alcalde, el señor ingeniero Francisco Andramuño, apoye al intercambio productivo. Y es así que estoy con el asesor, como decía el compañero Leopoldo Orellana, y nos estás cediendo esta oportunidad para que nosotros hagamos la primera feria en Macas de intercambio productivo. Le hemos pedido al licenciado que nos apoye con este espacio que nos parece súper importante, y además como el intercambio que nosotros hacemos lo hacemos digitalmente a través de nuestros móviles, entonces también el pedido adicional es de que de la posibilidad, o mejor dicho, quisiéramos tener la certeza de que también se nos va a contribuir con el acceso a internet. Bueno, sí, primero saludar y agradecer por esa iniciativa que han tenido de hacer este tipo de ferias. Nosotros como municipio siempre a la orden y siempre prestos para colaborar con todas las iniciativas que se presenten en la comunidad. Tenemos aquí, como ustedes pueden palpar, este espacio que ponemos a disposición para cuando ustedes deseen hacer este tipo de ferias. Ya se va a coordinar con el departamento correspondiente, que es el departamento de medio ambiente. Ellos son los que están a cargo de estos espacios y lógicamente da todas las o cubrís con todas las necesidades que ustedes requieran. El servicio de internet también tendría que hablar con el departamento correspondiente para que nos dejen la accesibilidad, para que no haya ningún contratiempo en la feria que ustedes quieren realizar. Más bien, a la orden, y cualquier situación o necesidad que se presente a futuro, estamos prestos para apoyarlos. Muchísimas gracias, y este para nosotros es un logro enorme, porque le comento que han aperturado cuentas aquí en el Cantón Morona, especialmente más de 100 personas, y estamos a la expectativa. Y además le invito a que venga a formar parte de esta familia. Muchas gracias. Agradecido, y reconoceremos siempre el esfuerzo, y yo haré presente esta posibilidad suya que nos acompaña en este momento, y yo creo que los miembros de la familia de INEC le van a agradecer. Muchísimas gracias. A la orden, siempre.